Bienvenidos a los especiales de Realpolitik. Hoy, la verdad, tengo el privilegio de entrevistar tal vez al máximo referente de la izquierda argentina, si hablamos de la izquierda, a Jorge Altamira, quien es el referente de Política Obrera. Gracias por venir, Jorge. No, muchísimas gracias por la invitación. A ver, voy a empezar con una anécdota primero, que tiene que ver en el 2011, aquella campaña, ¿te acordás de Nosotros, la izquierda?, que peleabas para pasar el 1,5% en eso que ustedes llamabas proscripción a los partidos minoritarios. Y tengo la frase que me decías, y nunca me olvidé, de la crisis de los partidos tradicionales, patronales. Y ahora da la sensación que en esa crisis entró la izquierda también, ¿puede ser? Sí, claro. Claro que es una crisis diferente. Yo al principio, cuando hiciste la introducción, pensé que la conclusión que ibas a sacar es que ahora se ve claramente la crisis de los partidos tradicionales. Sí. Porque el gobierno es un desbande generalizado y lo mismo ocurre con la derecha. Ahora viene el embajador norteamericano y le pide que se junten. Sí. Imagínate. El tema, sin embargo, no lo podemos focalizar a la Argentina. En medio de una crisis tremenda y ahora de una guerra en el territorio europeo, y en el estrecho de Taiwán, Chile, sí, etcétera, la izquierda mundial sigue una línea de adaptación política al sistema. Es decir, ha abandonado la perspectiva revolucionaria. Eso está de moda. Si uno lo compara, por ejemplo, con los años 70, el que no creía que iba a haber una revolución estaba fuera de la corriente principal. En cambio ahora el que cree que puede haber una revolución, parece una figura extraña. Pero cuando uno mira el mundo está en una efervescencia política clásica de una pre-revolución, en todos lados. Pero pre-revolución, pero ¿virando hacia la izquierda o hacia la derecha? No, virando hacia la izquierda, claro. La derecha es curioso, porque la izquierda, la derecha... Utiliza. No, la derecha está haciendo lo mismo que la izquierda. Claro. Se está adaptando parlamentariamente. Por ejemplo, esta mujer de Italia que va a ganar las elecciones es fascista hasta los tuétanos. Hoy declaró que ella es fascista, ¿desde cuándo? No, no, nosotros somos de centro-derecha. Vos te das cuenta que hay una especie de convergencia en defensa de un sistema que se está derrumbando en todos lados. En cierto modo, para quien sigue el movimiento obrero, la noticia del día es la ola de huelgas en Inglaterra. Sí. Indudablemente. Y bueno, hemos visto la rebelión popular en Chile, etcétera. Vivimos un periodo profundamente revolucionario en el sentido que es un periodo de características catastróficas para la humanidad. La pandemia, el cambio climático, la guerra, las crisis, los altos niveles de ocupación, la caída de los ingresos. Es un periodo catastrófico. La entonces, concentración de poder en unos pocos. Digamos una distancia, un distanciamiento absolutamente colosal, que por otra parte tienen un capital que es un capital ficticio, porque son un montón de papeles. Si vos mirás el mundo financiero, es un montón de papeles de crédito contra compañías y estados insolventes. Ese dinero lo van a cobrar en la época de Magoya. Pero como mientras tanto todo el mundo finge que se puede pagar, porque este refinancia y este le posterga, y qué sé yo, del otro lado del acreedor cree que tiene una riqueza. Pero la humanidad en su conjunto es un mundo de papeles que en realidad favorece la concentración del ingreso en una minoría como nunca hubo antes en la historia. Entonces, claramente así. Ahora, si alguien que se pretende marxista desafía una observación como esta, bueno, ¿qué leíste? ¿Qué aprendiste? Porque esta es la culminación de un proceso histórico, de un sistema que está en decadencia. Acá hay que entender lo siguiente. Cuando estallan las guerras mundiales como esta, es porque las contradicciones en el sistema han explotado. Porque contradicciones hay permanentemente. Y se arregla a través de la competencia, crisis políticas, cambio de gobierno, bueno, todas las formas, no vamos a desarrollar todas las formas. Cuando todo eso se ha agotado, es que aparecen las guerras. El otro día la aviación china desplegó un operativo en el estrecho de Taiwán de una envergadura colosal. Si el presidente de China, Xi Jinping, decía ocupen Taiwán, lo ocupaba sí, porque sí, estaba sí. todo dispuesto en esa dirección. Vos te imaginás la consecuencia de esto. Ahora, no es China la que toma la iniciativa de la guerra. La iniciativa de la guerra la toma la OTAN, claro. que esconde el brazo mientras va, es decir, minando todo, porque finalmente Taiwán, como parte de la República Popular China, fue reconocido en un tratado entre el presidente norteamericano Nixon y el presidente chino Mao Zedong. Y entonces, el que está violando el tratado es Estados Unidos, no China. Pero China va a una guerra en nombre de los intereses capitalistas de China. No me importa quién empieza, quién provoca, quién se deja provocar. Acá lo que importa es... Sí, eso es una lucha estratégica de lo que representa Taiwán también, tanto para Estados Unidos como para China. Indudablemente, porque representa esa lucha estratégica. Pero es un estallido de las contradicciones. Bien. Porque con la disolución de la Unión Soviética, con el desarrollo del capitalismo en China, lo que el capital mundial esperaba era un salto extraordinario de desarrollo en términos competitivos. Y todo eso ha entrado... Es irreversible esto. Bien, pero la izquierda argentina... por eso hacía la introducción, por eso decía, a ver, partidos patronales, me había quedado fija, digo, y tiene razón, los partidos patronales han entrado en franca decadencia y se ve ahora, pero la izquierda entró también. Sí, sí, porque como dijo un periodista que en una época fue militante del Partido Obrero, ¿cómo se llama? Bueno, me voy a acordar, Guido no, pero muy conocido. Fue además asesor de Evo Morales y García Linera. Dice, la rebeldía no está en la izquierda. Entonces, no es que la izquierda no propicie o participe de luchas, pero no hay un desafío al poder político. Sí. Y se cuida ante los medios de decir lo siguiente, queremos acabar con el capitalismo, instaurar el socialismo, se cuida muchísimo de decirlo, porque no es la perspectiva en la que trabajan. Ahora uno dice, bueno, pero se trata solo de una declaración en la televisión. No, de lo que se trata es que si vos lo decís, significa que tu trabajo político sobre los obreros es desarrollar una conciencia socialista. Y este es el momento extraordinario porque la burocracia sindical hace marcha de apoyo al gobierno. Sí, es insólito. Sí. Entonces, fíjate, hay una vacante de poder en la clase obrera que si uno la quiere llenar de contenido socialista, tiene que hacer una campaña socialista, tiene que exaltar las rebeliones, el desafío de poder, mostrar la inviabilidad de esta situación, adelantar, como lo hemos hecho nosotros, que Massa fue puesto por los norteamericanos para armar un acuerdo con el macrismo. Sí, pero ¿por qué no sucede eso con la izquierda? ¿Por qué no tiene más sindicatos? Sabemos que tiene representación en un sindicato poderoso como es Neumáticos, pero ¿por qué no tiene representación? Y te escuché hace un par de semanas atrás diciendo que pelea ahora la izquierda por cargos legislativos. Bueno, esa es la tensión principal. Ya tienen candidatos para elecciones que sí. exactamente qué características van a tener son desconocidas porque están puestas en tela de juicio. Imagínate que si Massa pone macristas con él, como ocurre con el viceministro que quiere poner, Gabriel Rubinstein, se desarma todo el tablero electoral. Porque ¿cómo? En un gobierno donde hay opositores y oficialistas, ¿cómo es que después arman el proceso electoral? Ocurre lo siguiente, la razón en profundidad es compleja, porque no me voy a poner el maestro Ciruela, está bien. Que dice cómo tenés un éxito y avanzás en el movimiento obrero, eso es ajeno a mí. Yo lo que digo es esto, yo estudio la política de la izquierda, no es una política dirigida a una conciencia socialista de los trabajadores. Por lo tanto, si maduran las condiciones para que surja esa conciencia socialista, no es la izquierda la que va a desarrollar esa maduración. Esto es lo que me importa señalar. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Porque como militante que soy, ya hace mucho que sé que independizar a la clase obrera de la tutela de otras clases y todo lo demás es un trabajo enorme y no me voy a poner si no... Lo que pasa es que te equivocaste por esto y lo otro. Pero lo cierto es que en ese trabajo enorme, la orientación de la izquierda no es preparar a una clase obrera que tiene que digerir la experiencia del peronismo y desarrollar una conciencia socialista. Y se manifiesta también en el plano sindical. ¿Por qué? Porque si vos mirás los últimos años, los elementos clasistas, luchadores en los sindicatos, habían llegado a un punto muy elevado. Uh-huh. Por ejemplo, hoy se habla de los piqueteros, pero hace poco tiempo atrás el problema era la Panamericana. Claro. Y en la Panamericana está la gran industria argentina, el proletariado más concentrado y todo lo demás. ¿Y por qué había problema Panamericana? Porque entre los del neumático, los metalúrgicos, los automotrices, había una corriente combativa que debía convertirse ella en el sustento de una solución socialista, porque la salida socialista no puede ser enunciada propagandísticamente sin la intervención de los obreros. Quiero decir, el socialismo es el gobierno de la clase obrera, no es el gobierno de los que dicen que son socialistas, claro. Es el gobierno de la clase obrera, que desarrolla la capacidad para dirigir a un país en una determinada dirección, en este caso una dirección de tipo socialista. Entonces hay una crisis extraordinaria. Por ejemplo, otro ejemplo si querés abundar, somos permanentemente acusados de catastrofistas. ¿No es cierto? ¿Qué se quiere decir? Extremistas. Mm. Muchachos, no acusen más de catastrofistas porque nos ganó el capitalismo. Es decir, no hay para comer, no hay trigo porque está bloqueado esto, no hay lo otro, el precio del gas se fue a las nubes, acá hay un tarifazo, la gente está desesperada. Ya no existe más el catastrofismo, lo que existe es un capitalismo en estado de catástrofe. Mírenlo con los ojos, porque ustedes deberían estar encabezando la salida a la catástrofe. Primero tienen que señalarla. El capitalismo está en decadencia, está superado, es un peligro para la humanidad. Sí. ¿Cómo lo probás? Mirá la catástrofe. Uh-huh. Este es el lenguaje que hay que tener y que de paso en este momento yo lo estoy teniendo con vos en un canal de televisión. A mí me interesa saber por qué o cuáles fueron las circunstancias, llámese alejamiento del partido que vos fundaste. No, ningún alejamiento. No hay alejamiento tuyo. Nosotros nos llamamos Política Obrera, sí, porque hemos conquistado la personería electoral. Bien. Entonces tenemos que tener un nombre. Uh-huh. Pero nosotros nos seguimos considerando el Partido Obrero Tendencia. Sí. Quiero decir lo siguiente, este es un dato importante. En un partido revolucionario no hay uniformidad. El día que me encuentres uniformidad en el partido revolucionario se terminó. Sí. Se agotó, a nadie le sale nada de la cabeza y se terminó. Entonces hay discusiones, debates, etcétera, y un debate era este, uh-huh, el que vos planteaste hoy acá. Claro. Bueno, el debate que vos hiciste, que planteaste que la izquierda estaba también... Entonces provocaron la expulsión de 1.200 personas. Uh-huh. Ya este dato de la expulsión es una cosa muy contrarrevolucionaria. Porque ¿cómo vos estás evitando un debate? Claro. Vos que le querés contrastar con la burguesía, claro, en todos los campos. Diferenciarse de los partidos tradicionales, claro. Vos no querés un debate. Es una demostración de que hay intereses de arribistas, uh-huh, que quieren quedarse con un aparato y no que es un partido que confronta políticamente, en particular de parte de una tendencia que todo el tiempo orientó los debates para que el partido esté unido, porque la formación de la tendencia es una expresión de eso. Sí. ¿Por qué? El estatuto permite que haya una tendencia. Quiere decir que vos al hacer una tendencia estás discutiendo en el marco de tu partido. No es que te fuiste de tu partido. No es una fractura, nada, no es alejamiento, nada. No es ninguna fractura. Claro. Y en lo que puede ser en lo personal mío, bueno, los compañeros más cercanos a mí saben que mi obsesión permanente era evitar que las provocaciones en el debate, uh-huh, nos llevaran, viste que te provocan, entonces vos te desbordás, claro, nada, no hacer caso a todo eso, porque tenemos que ganar esta batalla política dentro de la organización. Ningún organismo del Partido Obrero nos expulsó, porque no puede ser que si nosotros pedimos un derecho de tendencia a las 4 de la tarde de un sábado, estemos expulsados a las 8 de la noche. Sí, se reunieron entre gallos y medianoche. Cristina Kirchner, claro, se reúne en el Senado con esa velocidad. Uh-huh. Bueno, los dirigentes del SUDNA publicaron en Facebook un repudio a esa expulsión. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que ya las divergencias se han transformado en un choque de intereses. Hay alguien que tiene un interés que es la monopolización de los cargos legislativos. Claro. Y después el uso de los cargos legislativos de un modo contrario al interés del socialismo, como por ejemplo darle quórum 2 veces a Capitanich, una vez para que se apruebe un presupuesto, que es el pago de la deuda, y otra vez para que Capitanich privatice las tierras públicas, o haber votado un acuerdo que Argentina firmó, pero que lo armaron Netanyahu y Trump, en donde ellos decían hasta qué punto la crítica a Israel no es antisemitismo. Hasta este punto. Si vos vas más lejos de esa crítica, sos un antisemita. ¿Quién no decía Trump que es un antisemita? Pero ahora estas diferencias no son personales, ¿no? Son constructivas dentro de la izquierda las que vos planteaste en su momento. A tal punto no son personales. Porque da la sensación que el Frente Izquierda Unida te apuntaron a vos directamente. No, eso es un reduccionismo interesado. ¿Por qué? Vos tenés, fíjate la literatura política que hemos escrito desde el 2019 hasta ahora, sí, es inmensa. El tema de la guerra, la crisis mundial, los pronósticos sobre la evolución de este gobierno. No. Ahora, ¿qué pasa? No le vas a reconocer a tu adversario todos los aportes que está haciendo a la comprensión de los problemas. La mejor forma de desbaratarlo es eso, es un grupo dirigido por un, como esto de, ¿cómo se llama este que se descubrió ahora del yoga? Ay, bueno, sí. Bueno, un loquito ahí, etc. Ahora no. Entonces no le doy bola, no. El recurso es viejo. Inclusive un revolucionario tendría que mostrarse como tal inventando recursos polémicos diferentes. Esto ya viene de la época de Matusalén, de reducir esto al otro. No, no, nosotros mantenemos una posición vigorosa de discusión porque toda la tendencia del país va a una agudización de la crisis. Yo no sé si vos observaste que en toda crisis hay un momento en que se rompe el equilibrio y empieza una tendencia que es irreversible. Un síntoma de esa crisis es que Cristina no puede llegar a la presidencia sino con un acuerdo con Massa, etc. Bueno, pero ahora tiene la oportunidad de gobernar y mostrar que nos saca de la crisis y todo lo demás. Hay un punto en esta crisis en que se produce un giro, que ir al desnudo, que no pueden gobernar y que por lo tanto las peleas entre ellos van a ser cada vez mayores. Esto es una característica muy importante, porque va a sacudir y está sacudiendo a la sociedad. Sí. Imagínate, la sociedad dice, esto es el Titanic, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Ve del otro lado y dice, no, bueno, los macristas nos mataron. Pero inclusive si le quisiéramos dar una segunda oportunidad, ellos mismos no saben lo que quieren. ¿Por qué no saben lo que quieren? Porque una parte del macrismo no quiere repetir los un gobierno al favor de los fondos internacionales para terminar de la misma manera en peores condiciones. Entonces vos tenés un desastre generalizado. La izquierda tiene que salir de esta crisis, tiene que enfrentar esta crisis con señalamientos políticos muy claros. El principal es que lo fundamental en esta crisis es permitir, facilitar o impulsar que la clase obrera intervenga en la crisis en forma autónoma, que ella tenga su política, que ella diga, esta es mi política. Y no hacer lo que están haciendo, que es usurpar el nombre de la clase obrera y considerar que la política de la clase obrera es la de ellos. Puede ser que los obreros después terminen apoyando esa política, pero primero que lo digan, que se muestre de alguna manera. La función de la izquierda no es sustituir a la clase obrera, sino trabajar con ella, claro, la autonomía propia de la clase y su capacidad de gobierno. Esta es la dimensión socialista. Y al decir todo esto no estoy inventando nada. Es la tradición histórica revolucionaria del socialismo. Entonces tenemos esta crisis. ¿Por qué tenemos esta crisis? Porque conviven en la sociedad dos tendencias. Una claramente que es catastrófica. 1.5 millones viviendo de planes, sí, o asistidos por planes, porque laburan, hacen changas. Es mentira lo que dice la derecha de que los que están... No, la derecha ahora y el actual oficialismo también actual apuntando oficialismo, a los movimientos sociales. Es mentira. Todo el mundo labura y a veces en dimensiones extraordinarias. Porque yo el otro día estuve en Presidente Perón y me di cuenta que varios barrios de Presidente Perón son sostenidos por una actividad de las compañeras de nuestra corriente que han inventado todos los medios para garantizar de que los merenderos funcionen, de varios barrios. Y entonces les dije francamente, cuando tuve que pronunciar un breve discurso, les dije que ellos representaban un Estado dentro del Estado, porque estaban cumpliendo funciones estatales. Claro. Para darle dimensión de que cuando tengan que gobernar van a tener que hacer esto y cosas más complejas a nivel nacional. Pero ya la tendencia a que si el Estado no interviene, intervengo yo con mis compañeras, está presente. Despertar que el propio movimiento obrero, aunque la izquierda no lo diga, él ya está orientado en esa dirección. En esta dirección que señalamos nosotros. Bien. Y a eso iba a ir. ¿Política Obrera va en ese sentido? O sea, me dijiste y ahora anticipaste que ya tienen personalidad jurídica como para participar en las elecciones. Que te diga. Entonces sí. Hay dos tendencias, me dijiste. Hay dos tendencias. Una tendencia que la defiende todo el mundo, che, queremos la democracia, que haya elecciones y todo lo demás. ¿No es cierto? Nosotros en todo lo positivo que tiene eso estamos de acuerdo. Bien. ¿Me explico? En lo que tiene de positivo. En lo que es una maniobra, que para que yo me quede, termine gobernando el fondo, etcétera, el Estado rescatando a los bonistas de la deuda en pesos, cagando a los trabajadores, en todo eso, esto es una democracia capitalista. Claro. Abajo la democracia capitalista. Pero las elecciones, la libertad para hablar, acá, esto y lo otro, bueno, sagradísimo. Nos consideramos por arriba todavía de los que dicen defender la democracia. Del otro lado hay una catástrofe social, histórica, un régimen en un completo impas. Entonces nosotros hemos sabido unir dialécticamente estas dos tendencias poniendo el énfasis en la catástrofe, en el hundimiento de la organización social. La izquierda en todo el mundo, es importante que diga que todo el mundo para que no crean que lo de Argentina es caprichoso. Uy, justo nos tocaron estos dirigentes de izquierda. Poner un nombre francés es Francia. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Quiero exculpar a nuestros connacionales de izquierda. Está bien. ¿Eh? Forman parte de un conglomerado, forman parte de un conglomerado internacional. Global. Claro. Ellos hacen la inversa. Ellos miran la catástrofe desde el punto de vista del desarrollo democrático, parlamentario y todo lo demás. Es un gigantesco. Uno tiene tiene algo revolucionario, tiene un motor, una dinámica revolucionaria, la otra tiene una dinámica conservadora. Luego se pelean entre ellos, porque claro, mucho voto tampoco hay. Se ha crecido, pero mucho voto no hay. ¿Quién va a ser el que va a entrar a un municipio, a un consejo de... Son peleas brutales. Si vos mirás cómo nosotros polemizamos con ellos, en torno a problemas concretos, por ejemplo, una parte del FITU apoya a la OTAN en Ucrania. No, por favor. Entonces nosotros polemizamos. Ahora, no atacamos nominalmente, con nombre, apellido, a este, al otro, ni decimos que su organización está podrida. No. Este problema es grave, porque desde la guerra de Yugoslavia en la década del 90 vienen apoyando sistemáticamente a la OTAN. Ahora, si hubiera una corriente que apoyara a Rusia, también le criticaríamos, porque aunque Rusia sea la provocada, como dicen los rusófilos, provocado o no, ella interviene en esta guerra en función de los intereses de la oligarquía rusa. Si interviniera en la guerra en nombre de los intereses de la clase obrera y de los campesinos de Rusia, estaríamos del lado ruso. Eso lo declaro abiertamente. No seríamos neutrales en un otro lado. No, pero no, claro que Putin defiende a la oligarquía rusa. Por lo tanto, sus intereses. Y quiere añadir a Turquía a un contexto de dominación oligárquica. Sí. No. Entonces nosotros planteamos, igual que Argentina, hay que levantarse contra estos gobiernos que los llevan a la guerra, porque claro, acá no tenemos guerra, pero veamos cuando estamos en una guerra, cuánta gente está muriendo, destrucciones de edificios, viviendas, gente que huye y todo lo demás. Si un socialista no pone eso como eje para condenar a los capitalistas y a los oligarcas, y decir terminemos con esta porquería y vivamos en un mundo de igualdad, y como trabajadores que somos, estamos omitiendo nuestra tarea histórica. A mí me da la sensación que después de que vos fuiste candidato, en la última que fuiste a internas, que siempre en el FIT se repitieron los tres primeros nombres. ¿A eso apuntás también? De que siempre, viste, a nivel nacional y provincial siempre se van repitiendo las mismas caras y las mismas figuritas. Bueno, puede haber una tendencia a atornillarse. Uh-huh. Sería mejor, desde el punto de vista de un método marxista, que los propios partidos hagan rotar a sus candidatos. Por ejemplo, en la provincia de Salta, creo que durante 20 años siempre hubo un candidato. En una ocasión en que alguien cuestionó eso en Salta, yo defendí que fuera el mismo candidato. Quiero hablar francamente, sí. Me estás dando una gran oportunidad para hablar francamente. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo un liderazgo. Sí, ahí resultó de elecciones extraordinarias también. Claro, no, estábamos construyendo un liderazgo. Entonces tenemos dos problemas. Rotamos y la sociedad nunca termina registrando cuál es el liderazgo de esta corriente política. No, ahora lo que importa es el liderazgo. Y entonces me opuse. Pero más tarde, ya el liderazgo asentado, rotemos. Y eso provocó una crisis en el partido en Salta, en donde la mayoría, antes de la crisis del Peón Nacional, ya entró en crisis con la dirección de Salta. Ves que los problemas, siempre alrededor de problemas muy concretos. Entonces tiene que haber una renovación. Ahora, en el Frente de Izquierda no hay un liderazgo. Es muy interesante esto. Lo toco porque vos... Sí, sí, por eso te lo pregunté. Porque siempre están las mismas figuritas. No, no, pero me refiero a otra cosa. Si vos mirás los candidatos, son candidatos. Pero ninguno es Cristina, para el peronismo, Macri para la derecha. Quiere decir que tienen una crisis muy seria. Ahora, ¿por qué no hay un liderazgo? Porque no hay un programa. Porque el líder lo que condensa es un punto de vista común, una comprensión común. Y no que tiene eficacia para debatir cuestiones en los medios, tirándole contra el FMI, contra esto y con lo otro, y haciéndolo con cierta elegancia e incluso con cierta claridad. No alcanza para un liderazgo. Entonces, por ejemplo, mucha gente dijo, bueno, te presentaste repetidamente como candidato a presidente. Bueno, nadie podía decirme que me quería atornillar a algo. No. ¿Está claro? Sí. Porque en realidad yo desoí los muy buenos consejos de numerosos compañeros que me decían, Jorge, no vayas a presidente, porque si queremos que vos seas presidente, hay que meterte primero en el Congreso. Claro. Entonces tenés una tribuna, Y digo, bueno, pero ¿quién en una campaña presidencial podría ser candidato? ¿Te das cuenta? Entonces yo renunciaba, por lo menos en las elecciones presidenciales, a esa tarea en función de mostrar una cara, un liderazgo, de que la izquierda, proscripta relativamente de los medios, antes más que ahora, pero aún ahora, pudiera instalar figuras con las que la población se identifique. Porque la población se identifica con programas y con figuras. El tema es que nunca se identifique con una figura y que tampoco nunca se identifique solo con un programa. ¿Hay una contradicción? Que enlace. Ah, que enlace. Que enlace. Y los grandes caudillos revolucionarios fueron esos. El programa de la Revolución Cubana lo elaboró Fidel. Y él era el mejor vocero de ese programa. Por eso fue, más allá de otras características carismáticas, pero los líderes no es un problema de carisma. Inclusive te voy a decir más. El carisma nace cuando alguien frente a un público tiene la virtud de descifrar un montón de incógnitas que el público no ha llegado a percibir. Y entonces uno dice, ah, qué maravilloso. No cae del aire, no es que mamá te hizo carismático porque te daba de tomar de la izquierda en lugar de tomar de la derecha. Es una construcción militante. ¿Y Política Obrera ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Me decías que sacaron la personería jurídica, un paso más que importante. Vamos a hacer una conferencia de prensa anunciándolo. Ahora, ¿por qué estoy en La Plata? Como parte de una campaña. Bien. sobre toda esta situación en la que hay dos planteamientos que son conclusiones. Analizamos, comprendemos. Los dos planteamientos de conclusiones que tiene que haber un congreso obrero. Al principio probablemente un congreso de activistas y todo lo demás, pero que se defina frente a la situación política. Y si la izquierda lo promueve, mejor. Pero ya es la clase obrera postulándose políticamente frente a la sociedad. Puede ser con comienzo de luchadores, se hace después una campaña, hay congresos mayores, etc. La crisis en la burocracia sindical es muy grande. Hoy le dije a un medio de La Plata, algo un poco fuerte, pero es así, que me lo lamento. La movilización del otro día, la marcha del día de la CGT, fue contra la clase obrera, no contra el gobierno. ¿Por qué contra la clase obrera? Porque la gente no va a entender cómo es que fue contra la clase obrera. La CGT no estaba haciendo nada, la crisis está en un extremo. Entonces, al hacer una marcha inocua, pero ocupar las calles y todo lo demás, le está diciendo a los trabajadores, che, estamos presentes, claro, no vayan a buscar por otro lado, que nosotros acá, es decir, es una maniobra porque ve venir una irrupción de sectores genuinamente trabajadores. La burocracia sindical es empresarial, ¿no es cierto? Entonces, ese Congreso Obrero lo vamos a discutir hoy a la luz de los últimos acontecimientos económicos, internacionales, etc. Y el otro era la necesidad de preparar una huelga general. La que no hace la burocracia sindical. Ni tampoco el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda está en contra de la huelga general. Ah. Es muy interesante. Porque en nuestro concepto de huelga general, lo que tenemos que avivar a través de la propaganda, la agitación, todos los medios posibles, es la conciencia de que la clase obrera tiene que irrumpir. En cambio, detrás del paro nacional es que el aparato de la CGT tiene que hacer un paro. Ni el aparato de la CGT te va a hacer un paro. Ni los paros de la CGT alguna vez sirvieron para nada. ¿Está claro? Sí. Y además dice que tiene que haber un plan de lucha dirigido por la CGT. Es decir, que hay una visión institucional burocrática de por dónde debe andar el movimiento obrero, cuando de lo que se trata es de desenvolver la espontaneidad de ese movimiento obrero que de golpe se reconoce en la historia de la clase obrera de este país y dice, no podemos, no vamos. Nuestros abuelos y padres conquistaron las 8 horas, esto, el sindicato, comisión interna, cuerpo delegado. No van a venir un grupo de sátrapas y nosotros vamos a tirar la toalla. Claro. Hay que despertar eso en los trabajadores. Son dos enfoques totalmente diferentes. Y estos debates tuvieron lugar hace 100 años, en una ocasión en la que una alemana, no, una polaca, pero que militó en Alemania, Rosa Luxemburgo, desarrolló la idea de la huelga de masas y no de lo que pretendían los aparatos burocráticos, que es guiarte por aquí sí, por aquí no, etc. El descontento en la base del país es grande, no te digo entre los obreros, te digo entre los piqueteros, entre los desocupados, pero parte se entera de la clase media. Sí. Los monotributistas son millones. Sí, bueno, a eso iba a ir. ¿Por qué ese descontento no lo capta o no lo captura la izquierda y aparece este fenómeno liberal que da la sensación que capta no solo el descontento, sino también un gran porcentaje de los jóvenes? No, yo creo que... ¿O no? No, no, permíteme, no, porque tampoco voy a negar lo que vos decís. Yo lo que... No, vos viste cómo discuto, no. Sí. No me vengo con cosas raras. Discutamos la realidad. Bien. No capta a nadie. Otra cosa es que adhiera. ¿Por qué captar? Es más complicado. El otro día, en un programa de televisión de la derecha, se dijo algo fantástico. A ver. La gente estaba como Milei, según una encuesta y todo lo demás. Esa misma gente después le preguntaban, ¿hay que hacer un ajuste a los jubilados? No, de ninguna manera, hay que aumentar. ¿Hay que cumplir? No, de ninguna manera. Es decir, cuando vos le tocaba los temas, era todo contra Milei. Pero ahí está Milei. En un periodo tan confuso, donde hay una dificultad para orientarse, sí. Puede ser que alguien haciendo no sé qué cosas distraiga la atención. O, por ejemplo, a través de la crítica al Estado. Claro. ¿No es cierto? La crítica al Estado o a la clase política en general. O a la clase política y todo lo demás, procure que los trabajadores se orienten hacia la derecha por compartir esa crítica. Pero detrás no hay nada. Yo le pregunto a Milei cuando hace la crítica del Estado, si el otro día cuando hubo una corrida cambiaria, él estaba en el Banco Central, emitida para rescatar a los bonistas? Claro. Por supuesto. Seguro que Milei, sí. ¿Qué ibas a emitir para rescatar? Lo tuyo es un cuento chino. Uh-huh. Te enseñaron en algún lugar que en circunstancias tan difíciles podés hacer una demagogia. Ahora, captar, te lo digo porque yo quisiera captar para la izquierda a un mayor número de trabajadores, es desarrollar una conciencia en el trabajador. En el caso de Milei, que desarrolle una conciencia liberal. Ahora, ¿se puede desarrollar una conciencia liberal? Indudablemente. Hace 200 años, cuando el liberalismo era la solución. Bien. ¿Ahora crees que no? No, ni como Trump es la solución. ¿Es todo un panfleto, Milei? No solo es un panfleto. El virus, muchachos, contágiense. No hay otra forma de inmunidad que tragarse el virus. Arréglense. Libertad. Le dice, va a la Villa Tractura y dice, no, libertad, todo lo demás. Al que él se dirige ya está actuando así, con esa libertad que él propone Milei. Pero es una libertad esclavista, que es levantarse todos los días a ver dónde mierda consigue un laburo en una sociedad compleja. Uh-huh. Y esto dice, no, muy bien, vos te arreglas solo. No me arreglo un carajo. Salgo. Yo lo viví cuando era adolescente, ¿no es cierto? Tenía que ayudar a mi familia, qué sé yo. Y entonces hice muchas cosas de las que se hacen ahora, de changuear, de buscar. Salí a vender diarios en los colectivos. No sé si me entendés. Sí. Pero no tenía un gran éxito. Entonces quiere decir que no es que esté captando. ¿Por qué lo digo? Porque el otro día lo dije en una charla. Milei es fascista. Claramente, con los órganos, con esto. En todas las manifestaciones fascistas. Está con Trump, está con Bolsonaro, se reúne con lo peor que está todo el mundo. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Hay una corriente fascista en Argentina? No hay. No. No hay. No, no. No hay una corriente fascista. Siempre hay que preguntarse eso. Hitler fue un peligro porque había una corriente fascista en Alemania. Ojo. Ahora, si viene un loco lindo a hablar del fascismo, es otra historia. Bien. ¿Pero qué suma adeptos entonces, Milei? Vamos a ver después con las elecciones, vamos a ver lo que viene después. Es un momento muy confuso. Porque la izquierda tiene el mensaje, somos la tercera fuerza nacional, y ahí queda. Bueno. Esa es otra de los cuestionamientos que haces. Indudablemente, pero vos mismo te das cuenta, porque yo soy parte de esto. Claro. No, querido. No quiero ser la tercera parte de nada. No invito a los obreros a ser la tercera parte del sistema. Los invito a otra cosa. Ahora, de golpe salgo tercero en una elección y como toda pelea, un día me toca un lugar u otro, pero no, mi objetivo histórico no es salir tercero. Yo no vi a ningún tenista que quiera salir tercero, no vi que la selección argentina en Qatar diga, bueno, por lo menos somos terceros. Cada vez que perdemos la... Viste, después de la final viene la de los... Sí, el tercer y cuarto puesto. El tercer y cuarto puesto. Nunca vi que cuando... ganás el tercer cuerpo, bueno, vinimos, pero nunca vi esa alegría. Claro, peor era si salía cuarto, pero nunca vi la alegría. Está muy bien, hay que estar primero. Pero yendo a lo político, sí. Es una declaración de parte del sistema. Es como decirle a todo el mundo, che, vení que queremos estar acá, ¿no es cierto? No puede ser ese planteo es un planteo distorsivo y es un planteo de adaptación política. No se les puede escapar a ninguno de estos partidos que se han leído todos los libros de Trotsky, no sé cuál es el entendimiento que hayan tenido, pero que esto no se parece en nada a lo que alguna vez leyeron y los convenció, no te quepa ninguna duda. Política Obrera por eso nace por estas cuestiones, ¿no? Es el Partido Obrero Real, el que fue siempre. El Partido Obrero Real. Claro. Claro, sí, sí. Fundacionalmente te he escuchado no, que antes de la dictadura era Política Obrera, después política, tuviste... Fíjate. Sí. Y además, siempre fuimos... Yo lo dije, vos hablaste de Rebord. Sí. ¿Al aire o...? No, no importa, pero bueno. Sí, hablamos entonces, de Rebord. Yo una cosa que le señalaba de Rebord era lo siguiente. No podíamos ir a elecciones en el 83 como Política Obrera porque la dictadura no se legalizó. Entonces fuimos como Partido Obrero. Lo importante es que la gente nos seguía llamando PO. Claro. Y no podíamos sacar el periódico Política Obrera y sacamos uno Prensa Obrera, igual PO. ¿Qué había ahí? La obsesión por el hilo de la continuidad. Claro, la astucia. Quiere decir que nosotros tenemos una tradición. Esto es importante por lo siguiente, no es un problema de tradición, es lo siguiente, ¿qué hiciste vos? Todo el tiempo por construir esta perspectiva, ahí está, no reniego de ninguna etapa, todos fueron escalones, este es el significado, no es, che, como se dice, no un prontuario, un currículo, sí. No, no es un currículo. Entonces nosotros consideramos que los planteamientos que dieron origen inicialmente a Política Obrera fueron confirmados por el desarrollo de los acontecimientos. Otra cosa diferente es obtener una victoria decisiva, porque eso ya es una lucha real, histórica, de la humanidad, en la que vos sos uno de los protagonistas, no sos el rey del mambo. Bien. Las dos últimas preguntas que te hago. Massa, lo nombraste. ¿Qué trae Massa con esta nueva función como superministro de Economía? Ocurre lo siguiente, en un gobierno en que se le metió como idea fija que no tiene suficientes reservas, descubrió que uno de ellos tiene buenos contactos en Washington. Sí. Ya está. Ponerlo de ministro, superministro. Es una pobreza total. Y ahora todo el mundo le dice... Che, ¿y cuándo viene la guita? No, no, está fracasando. Ayer creo que subió el contado con liquidación 9 pesos. Massa! Claro. Vos tenías que traer la guita y la guita se está yendo. Los contactos en Washington. No sé. ¿Tendrá contactos en China? Vamos a ver. Otra cosa más. Suponiendo que los contactos en Washington le den algo. Es más deuda. Suponiendo que una cerealera te adelante la plata. Se la tienen que devolver. Sí, claro. Entonces, es una salida extremadamente frágil. Ahora, uno tiene la impresión de que cuando Massa compruebe el derrumbe, va a ser alguna cosa extraordinaria para controlarlo. ¿Por qué? Porque es la última alternativa del gobierno. Si cae él, va a haber que llamar a elecciones mucho antes de octubre o lo que fuere. Entonces ahí viene el tema de la alianza con una parte del macrismo. Y ahí viene la comprensión de una parte del macrismo que vamos a tener que ir a una alianza. Y ahí viene el embajador norteamericano, que no leyó Política Obrera, pero que adoptó ese pronóstico nuestro de que van a terminar juntos. Ahora, lo único que te estoy exponiendo es la lógica de la crisis. Ahora, que se incineren el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, gobernando juntos, es una maravilla. Bienvenido. Claro. ¿Va a pasar eso? Bueno, eso es... ¿Puede pasar? Ya diste un indicio de Massa a Rubinstein, ¿no? Sí, eso... Bueno, hoy leí en el diario que Cristina le perdona todas las porquerías que tuiteó contra ella y si no hay más remedio que venga Rubinstein. Listo. Yo he discutido con Rubinstein en la tele. Por lo tanto, digamos, no es que lo conozca, pero he discutido. Es la política de Macri. Claro. No, se acabó. Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? Que el desenvolvimiento de la crisis va a llegar a un punto en que toda la sociedad va a darse cuenta que esto lo están llevando a un impas. Y en esa perspectiva tiene que trabajar estratégicamente una izquierda, socialista, obrera. Porque la palabra izquierda la usa mucha gente. Este es el escenario, no estamos improvisando. Podemos estar equivocados. Bueno, nadie tiene... Claro, se salva la verdad absoluta, claro. No, 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 no es eso. La vida es una experiencia. Vos la abordás. De golpe descubriste que no fue así. Está claro, no quiero ser dogmático respecto a las previsiones. Uno se lanza con una previsión y luego va corrigiendo en función de las cosas que tiene que ver, pero este es estratégico en nuestro partido porque trabajamos con previsiones, análisis, y por ahora se confirma. El lunes, posterior a las PASO del 2021, saqué un artículo, Crisis Terminal, y no habían renunciado todo. ¿Te acordás que hubo una renunció de Pedro? No habían renunciado. Como la movida de Cristina contra Alberto. Nada más que el diario dijo, perdió frente de todo, sacamos el artículo, crisis terminal. Bueno, se confirmó, quiere decir que nuestro método está funcionando. Bueno, ahí voy, la última que te hago. ¿El peronismo está en una crisis terminal? ¿El peronismo Sí, obviamente, porque date cuenta de lo siguiente, el peronismo fue una conmoción para los trabajadores, porque mi papá no era peronista. ¿Se hizo? No, espera, mi papá, claro, no era peronista. Mi tía me contó una vez lo siguiente, que cuando veía venir a los peronistas, cerraba las persianas, puertas, todo, tenía pánico. En el 45, hasta que se murió, era una fanática del peronismo. ¿Por qué? Porque provocó un shock. Mi padre me decía, mira, nene, los socialistas también, pero lo único que hacían eran leyes que no se cumplían. Claro. Por lo menos este tipo te plantea las leyes y todo lo demás. Es decir, un sacudón. Hay un relato muy interesante de Luna, ¿cómo se llama el primer nombre de Luna, el historiador? Félix Luna. Muy interesante, cómo el Partido Comunista le entrega la clase obrera al peronismo, que es en el Gremio de la Carne, que finalmente va a ser el que va a provocar el 17 de octubre. Claro, en Berizzo. En Berizzo, donde el secretario general del Gremio de la Carne, que era secretario general del Partido Comunista o de la Juventud Comunista, bueno, se llamaba Peter, ante una gran huelga por los aumentos salariales, el gobierno le pide que la anule. Y él la anula porque la carne iba para Inglaterra, e Inglaterra era aliada de la Unión Soviética. Entonces de Rusia le dijeron, claro, anular la huelga. Muy interesante esto, porque uno pensaría que nosotros estaríamos en contra de darle la carne a los ingleses que están aliados a los rusos. No, con mayores salarios. La carne está ahí. No queremos secuestrar la carne, todo ya queremos que nos aumenten los salarios, nada más. Ustedes nos aumentan los salarios y los barcos van con la carne como ustedes quieran y defendemos a la Unión Soviética, todo. Pero ¿por qué tenemos que defender a la Unión Soviética con salario de hambre? Claro. Podemos defenderla porque ustedes no son la Unión Soviética, ustedes son los ingleses. Bueno, paguen el salario. Entonces, él fue a esa asamblea que se levantó esta huelga, que provocó una crisis tremenda, fue Domingo Mercante. Y como eran todos comunistas en ese gremio, cuenta Félix Luna que fue armado. Oiga, acá me le hinchan. Compañero, un año y medio después, el gremio de la carne era peronista. Por lo que hizo el Partido Comunista con el gremio de la carne. Claro. Reventó una huelga. Entonces, fue una irrupción. Cuando vos tenés en cuenta esto, ¿qué es ahora? Un grupo de arribistas que negocia con la patria contratista, se roban todo, justifican la caída de los salarios. Sí, las CGT son burócratas, como describís. La CGT está totalmente burocratizada. Ya estaba burocratizada en aquel momento. Y para que hubiera alguna movilización a veces tenía que intervenir Evita. ¿Está claro o no? Sí. Pero era un periodo de conmoción. Acá está pasando algo para los trabajadores. Yo era chico. La gente que analizaba más fino, obviamente veía otras cosas que yo en aquel momento, obviamente no podía ver. Pero había una conmoción. Mi madre, que nunca fue fanática de la política, se interesó extraordinariamente por el peronismo y especialmente por Evita. Un día mi madre me dijo, fui a la televisión, ¿no? Y le digo, hija, ¿cómo voy a la televisión? Y digo, hija, ¿qué te pareció? Mira, lo más positivo que te puedo decir es que después de Perón es el único que entendí algo de lo que dijo la Pero su referencia era que si Perón hablaba era clarito. Claro, era claro para todos. Bueno, ¿qué es esto? No. Hay gente que me dice, no, pero yo soy peronista. No, no se va peronista. Si vas a aceptar este cadáver insepulto como peronismo, no entendiste nada. Sí, escuché decir a un peronista, ahora no me acuerdo el nombre o quién fue, decía... Si el peronismo en estas circunstancias perdió la clase trabajadora y los más postergados que no lo votan, ¿para qué existe? Ahí está, por ejemplo. Porque ese es el origen histórico. ¿Cómo nació? No estoy hablando de su composición, fuerzas dominantes. Eso fue lo que creó. Eso permitió a un partido que prácticamente todavía no existía que derrotara a la coalición, electoralmente derrotara a la coalición de todos los otros partidos. No tiene más nada que ver, hace mucho que no tiene que ver. Cuando Perón crea las 3A. ¿Se terminó? Claro. Yo a mucha gente que era montonero le digo, escuchá, me da vergüenza. Porque no me vengas ahora con que Perón en el 45 dio leyes. Si se hubiera muerto en el 46, hoy todos diríamos, bueno, qué grande que fue Perón. Pero se murió en el 74. ¿Qué pasó entre el 73 y el 74? Las 3A, ¿quién hizo las 3A? López Rega. López Rega y Perón. Con Osinde. Por favor. Terminante. Entonces vos te das cuenta del papel negativo que ha jugado el Montonero y la izquierda peronista con este manejo de Perón. Retrasó un proceso político. Bueno, esas cosas influyen en la cercanía o el distanciamiento de una victoria. Bueno, hay que pelear. Es decir, la pelea, la mejor doctrina política no sustituye a la pelea. La pelea es la clave. De las peleas nacen las doctrinas. De la doctrina no nacen las peleas. Podrán influir después el curso de las peleas que se desataron. ¿Vas a ser candidato a presidente en el 2023? Mira, no, te digo francamente, lo vamos a discutir, tenemos una conferencia que vamos a discutir. ¿Por qué te lo digo? ¿Cuál es el escenario? Nosotros tenemos que apuntar a una posición relevante. Tenemos que actuar de una manera de que en una elección, en una crisis de este tipo, podamos actuar en forma relevante. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto, la crisis en el frente de izquierda, si es que tienen una crisis, cómo se posicionan frente a nuevos hechos, qué clase de elección va a haber, ¿no es cierto? Por ejemplo, me llamó la atención un sindicato, porque lo viene haciendo hace un tiempo, el otro día en la marcha de la CGT hubo un sindicato de aceiteros que marchó con un cartel que decía huelga general, que es el planteamiento nuestro. Con lo cual, se va a mover mucho el escenario en una situación, y bueno, discutiremos la mejor forma de intervenir. Nosotros somos enemigos de la gente que no interviene en elecciones. No, de ninguna manera. Es una disputa política. La clase esta viene con este candidato, la clase esta con este. La clase esta, si vos no mostrás que tenés una superioridad programática, política, no podés pretender. ¿Qué pretendés? ¿Por qué pretendés que tu programa prevalezca? Si no podés demostrar que es superior al de los otros. No, es sagrado. Ahora, cuando el pueblo se revela, ya lo que es central es a dónde conducís una rebelión. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Pasaba Jorge Altamira, referente de la izquierda de la República Argentina en Política Obrera. Esto fue Los Especiales de Realpolitik.